A través de sus redes sociales, Juan Ángel López compartió con sus seguidores bellos y emotivos recuerdos de su mamá Jenny Rivera en su sexto aniversario luctuoso. Como recordaremos, la diva de la banda perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 en un fatídico accidente aéreo. Cabe mencionar que Juan Ángel López quedó huérfano de padre y madre a muy corta edad. En su cuenta de Instagram, el menor de los hijos de Jenny Rivera compartió un video con imágenes de La Mariposa de Barrio. 6 años, por siempre la reina de mi corazón. Te amo con cada fibra de mi existencia. Aprecia a tus seres queridos tanto como puedas. No se sabe cuándo la vida puede cambiar, es un instante. De igual manera, en su perfil de Twitter, Juan Ángel López compartió imágenes de lo que fue el último concierto de su mamá Jenny Rivera en la Arena Monterrey. Hace 6 años, el 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera se presentó por última vez a una multitud agotada de 17.000 personas en Arena Monterrey durante 4 horas. 3 horas después de que su show terminara, abordó un avión que se estrelló y le quitó la vida. Su legado de amor vive para siempre. 6 years at today on December 8, 2012, Jenny Rivera performed for the last time to a sold-out crowd of 17,000 people in Arena Monterrey for 4 hours. 6 hours after her show ended, she boarded a plane that crashed and took her life. Her legacy of love lives on forever. pic.twitter.com/ipdel9p1 Juan Ángel, @juanangel702, 8 de diciembre de 2018. Constantemente Juan Ángel López comparte imágenes de su mamá en redes sociales, algunas tiernas y otras un tanto polémicas. Aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012, Jenny Rivera falleció junto con su equipo de trabajo y los 2 pilotos de la aeronave donde viajaban rumbo a la Ciudad de México. En esta nota, Jenny Rivera, Chiqui Rivera. Gotta catch 'em all.